Marcelo, repito, desde el Ministerio de Producción de Provincia del Chaco hace referencia al apoyo, a la asistencia que la parte oficial le da a los productores girasoleros en la provincia. Y pone énfasis, por cierto, en que la producción en la provincia marca primicia no solo en girasol, sino en otros aspectos, en otros cultivos como sementera baja, soja, etcétera. Aquí, en Terra Chaco. La verdad es que esto nos llena de orgullo como chaqueños, en primer lugar, como responsable de la administración, porque en definitiva, una vez más, se demuestra que el potencial de la provincia está intacto, ¿no? O somos primicia de girasol, o somos primicia de soja, o somos ganadores de grandes campeonatos de reproductores en distintas pistas del país, o somos primicia también de sementera baja. Con lo que quiero decir con esto que evidentemente nuestros productores chaqueños apuestan año tras año a mejorar su producción, su calidad de vida y su provincia, ¿no? La provincia hace un esfuerzo importante en propiciar el cultivo de girasol. De hecho, hace operatorias de crédito para un estrato de productores, de manera de que de esa forma incentivar al cultivo de girasol. Parece que es muy importante el acompañamiento técnico, el acompañamiento también de capacitaciones que tengan que ver con, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, con protocolos productivos. Hemos hecho todo un mapeo satelital de la zona sembrada de girasol, del cultivo de girasol, donde precisamente eso nos ha permitido, junto con el Ministerio de la Industria de la Nación, el área de estimaciones agrícolas, tener certeza de la zona donde el cultivo tiene su mayor impacto y el área sembrada. Me parece que esas son herramientas que pone el Estado al servicio de los productores para propiciar el área sembrada que hoy tenemos con posibilidades, como se dijo acá en la jornada, de por qué no pensar en ampliar nuestra frontera de cultivo de girasol, ¿no? Desde Ojeda SAC Corredores destacaron la presencia masiva de productores y exportadores en el primer remate nacional de primicia de girasol. Explicaron además que el evento tendrá sedes rotativas. Bueno, la verdad estamos muy contentos, primero con la Bolsa del Chaco porque logramos traer el remate acá. Siempre pensamos que todas las cosas se hacen en la Bolsa de Rosario, en la de Santa Fe, en la de Buenos Aires y sin embargo, propusimos la idea de hacer la sede acá en Charata por todo lo que se dijo en las charlas, por todas las hectáreas que tiene, lo importante que es el girasol, y obtuvimos de parte de los demás bolsas el apoyo para poder hacerlo. Así que estamos muy contentos porque es el primer remate en la historia de la Argentina de girasol. Y estamos muy, muy contentos porque salió bien y porque tuvimos una presencia masiva de exportadores y de productores. Y estuvimos trabajando en un año, el primero en convencernos nosotros de que podíamos hacer el evento y después convencer a las demás bolsas que lo podíamos hacer y después lograr de que todos vengan. Así que fue un año de mucho trabajo. Nuestra bolsa es muy joven. Como somos jóvenes, cometemos errores que seguramente habremos cometido, pero el resultado final es positivo. Es un punto de partida. El girasol se va a premiar todos los años a partir de ahora. Va a ser rotativo porque se va a hacer en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Buenos Aires y luego va a volver a Charata porque todas las bolsas participamos, así que estamos muy contentos de que el primero se haga acá. Un productor habla en Terra Chaco ahora y dice que el girasol es competitivo en la provincia en relación con los otros cultivos y que da un respiro económico precisamente en diciembre, enero, cuando no hay otras alternativas en ese sentido. Aquí, en Terra Chaco. El girasol es un cultivo para nosotros muy importante porque es un cultivo que arranca temprano, es el cultivo que te da un respiro siempre a fin de año, muy importante para nosotros, competitivo con otros cultivos por la época que arranca. Y siempre y cuando tengamos un perfil cargado con humedad, un buen material acompañado de una buena fertilización,
es un cultivo que expresa resultados muy buenos. Yo personalmente le doy los mejores suelos, no los peores, pero a los peores suelos los fertilizo. Les doy las condiciones para que el cultivo exprese su potencial. Y siempre y cuando con materiales de alto potencial de materia grasa, para obtener esa rentabilidad que uno por ahí busca. No, hoy los materiales son muchísimos, pero hay que buscar buenos materiales que ayuden a mejorar un poco en la carrera final del cultivo, con el flete, con muchas cosas, muchas veces con la cosecha. Te ayudan mucho los materiales con alto porcentaje de materia grasa. Para este productor ha sido una buena campaña para el girasol en el Chaco. Buenos rendimientos requieren protocolos adecuados. Este es un año que hemos tenido muy buenos rendimientos. Yo personalmente, hay lotes que he superado los 3.000, hay lotes que han dado por ahí, pero en general, siempre y cuando te acompaña el agua, arrancas con un buen perfil, con un buen análisis de suelo, para ver qué es lo que te falta para llegar a donde vos querés llegar, no es difícil de llegar. Es un cultivo que expresa lo que vos le das. El girasol, con respecto al algodón, siempre fueron cultivos pioneros en nuestra región. Si los precios acompañan, el productor va a estar más aliviado. Es un cultivo, en la rotación de cultivo entra perfectamente. Son cultivos rentables, por ejemplo, hoy frente a una soja un poco deprimida. Es un cultivo que a nosotros, como dije, nos da una ayuda muy grande, porque es un dinero que entra casualmente en una época difícil para nosotros, muy difícil. Lo que sí sería muy bueno que tengamos unos fletes más acorde a nuestra situación, porque estamos a 800 kilómetros y los fletes a nosotros nos mata. ¿Te imaginas que nos mata en girasol como nos mata con el resto de los cultivos? El uso de fitosanitarios en girasol trae dificultades con la comercialización a la Comunidad Europea. Enseguida, después del corte, Carlos Feoli, director ejecutivo de SAGIR, lo explica. Aquí, en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando al filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies.